Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tour Gastronómico. Les habla Diego Checa. Hoy nos encontramos en el Parque del Obeso, en el evento número 17 de El Picnic, donde se dan cita grandes exponentes de la gastronomía vallecaucana. Bienvenidos. Bueno, esta es la versión número 17 del picnic. Creo que cuando María Claudia Sarama, Marta Izquierdo y yo decidimos como hacerlo, empezamos a pensar cómo la gente de Cali empezara a tener ideas para retomar los espacios públicos, y pues este es el resultado. Para nosotros es maravilloso siempre acoger primero colegas nuestros que están haciendo una gran labor para que se la muestren también a las personas que vienen y nos acompañan, y segundo, pues ver que un martes logramos congregar un número bastante considerable de personas alrededor de la buena música y la buena comida. Pues mira, la verdad es que el evento, más que haberme parecido en este momento, es un evento hecho desde hace 17 versiones, un evento en el que llevamos construyendo ciudad más o menos 5 años. Somos 3 cocineras, Marta Izquierdo, Catalina Vélez y María Claudia Sarama, que vengo siendo yo del moped. Tratando de tomarnos los espacios verdes de la ciudad y contándole a la gente historias que no sabía de sus propios lugares a los que asiste constantemente. Entonces, este evento es poner un ojo distinto en cómo ves las cosas. Nosotros pasamos caminando por el lado de allá y ves las ciudades del lado de allá. Pasas por el lado de acá y la ves desde el lado de acá. La invitación del picnic siempre es en ponerse en el otro lado. Cómo se ven las ciudades de este parque de acá, cómo se ve la ciudad desde esta comida que hace este invitado, cómo es la historia que nosotros todos tenemos por contar, pero vista desde el otro. Esta es la versión 17. Yo estoy muy feliz que... Imagínense todo lo que ha pasado en 17 versiones, o sea, ha pasado. Que estemos aquí todavía, que nos aguante el alma para aguantar la ciudad, la fuerza de todos, el peso de ciertas cosas, pero que sea tan fuerte y tan bonito lo que hemos creado entre 3 personas, que le haya brindado a la ciudad una experiencia como estas, que es la de poder estar sentado bajándose del carro, quitándose los zapatos en una ciudad que era difícilmente convencible de que podía ni siquiera ser caminable. La verdad, estos son eventos muy chéveres para la ciudad porque están construyendo comunidad, están haciendo que la gente salga y conozca los parques y que se integre, que salga un día diferente a un jueves, un viernes, un sábado, que por ejemplo es lo que hacen los caleños. Y pues nada, reúnen, yo creo que personas muy talentosas que vienen a ofrecer una alternativa gastronómica de buen nivel. Y bueno, pues yo creo que es un super evento para que Cali siga avanzando en este término gastronómico. Yo creo que ya hemos venido teniendo una carrera importante ahí, pero creo que podemos seguir avanzando y eventos como este ayudan a que eso suceda. Bueno, la verdad que ha sido un evento muy bien logrado, se ha hecho con mucho esmero de las dueñas y creo que, pues la verdad, gracias a Dios vino mucha gente. Ya, cuéntanos un poco del restaurante, Luis Carlos. Bueno, mi restaurante se llama Sumaya. Sumaya, él, pues viene porque yo estudié en el País Vasco y de ahí viene el nombre, ¿no es cierto? Que ese es el nombre de un pueblo vasco. Digamos que inicialmente la tendencia al restaurante es fusión española-peruana, porque también estudié en Perú. Entonces, después de mucho pensarlo, digamos que empecé con una carta inicial de estas dos mezclas, una fusión peruana-española. Un saludo a Marketing Gastronómico. Gracias. Hermoso. Hermoso, la música, el aire libre, o sea, el que la gente se apropie del espacio público me parece una cosa divina. Todo muy bien. Ya. Cuéntanos un poco sobre La Comitiva. La Comitiva es un restaurante que nació aproximadamente hace 2 años y que la estructura principal de su carta es comida colombiana, servida de una forma diferente con técnicas internacionales. O sea, se le está buscando una nueva posibilidad a la comida colombiana. Eso como columna vertebral y en un 60% de su carta, y el resto es comida internacional con una tradición culinaria de Vicky Acosta, porque yo tuve mi formación
como cocinero en platillos voladores. Entonces, además Vicky Acosta es mi esposa y entre los dos hemos creado el resto de los platos.